Hablemos ahora de la demanda que Moderna ha realizado a Pfizer por la patente y los componentes que ha utilizado de la dosis contra el COVID-19. La empresa estadounidense Moderna anunció que presentará una denuncia contra la compañía Pfizer y el laboratorio alemán BioNTech por infracción de patente sobre su vacuna de ARN mensajero contra el coronavirus SARS-CoV-2. La demanda busca daños monetarios indeterminados y alega que Pfizer y su socio alemán utilizaron indebidamente una tecnología desarrollada por Moderna durante los años previos a la pandemia. Moderna y Pfizer fueron las primeras empresas en fabricar vacunas contra la COVID-19 muy poco después del inicio de la pandemia. Dicha biotecnología permite ordenar a las células humanas fabricar proteínas presentes en el virus para acostumbrar al sistema inmunitario a reconocerlo y neutralizarlo. Antes de ello, las vacunas se basaban en formas debilitadas o inactivas del virus para entrenar el cuerpo a defenderse, y el desarrollo de ensayos clínicos para verificar su seguridad duraban varios años.